Muy amados hermanos y hermanas, esta celebración del Corpus Christi, cuerpo de Cristo, creo que entre tantas otras cosas evoca también lo que es el camino de nosotros como Iglesia y la propuesta, además, de la palabra de Dios que nos está acompañando durante todo este tiempo. Por eso yo no quisiera hacer un recuento larguísimo, simple y sencillamente decir que nos evoca seguramente a estas grandes festividades que hemos estado celebrando también en estos días. Para ir a lo más cercano posible, Jesús, cuando asciende al cielo, o previamente aquello, anuncia constantemente que es bueno que Él pueda retornar a la casa del Padre para enviar al Espíritu, al Paráclito, el Espíritu Defensor, el Custodio, aquel que acompañará también la vida de este mundo. Es bueno y es conveniente que yo me vaya, decía Jesús. Asciende al cielo, aparte de señalarnos el camino y hacia dónde también el ser humano va, hace posible real y verdaderamente en Pentecostés la efusión de este Espíritu. Y creo que una de las mejores experiencias que hemos podido escuchar y tener es justamente que no estamos huérfanos. Por eso vean que la palabra de Dios también hoy hace toda esta evocación de lo que hemos recién acabado de celebrar. Dios que es Padre, Hijo y Espíritu. Dios actúa, Dios está en este mundo. Dios es alguien que se revela, se manifiesta. La primera lectura lo hablaba claramente, aunque el más referido al hecho de que nos provee el pan al pueblo que la acompaña, que era un pueblo de esclavos y lo constituye como pueblo, le da alimento, no solo el cuidado, sino también el maná, en referencia a lo que hoy también estamos celebrando. Pero es esta acción de Dios presente en este mundo, entre nosotros, no solo ayer, Dios Padre que se manifiesta a través del Espíritu y del Hijo también en nuestro medio, aquí, en medio de nuestra sociedad, de nuestras familias, de nuestra sociedad, en concreto, en nosotros mismos, históricamente, real y verdaderamente. Si nosotros abrimos un poquito los ojos, no solo apoyándonos en nuestra experiencia, sabemos que un Dios es aquel que nos acompaña y que el Espíritu está presente y camina junto a nosotros. Yo espero que esto, hermanos, lo sintamos real y verdaderamente. No estamos solos, no estamos abandonados, no somos huérfanos. A la humanidad entera, Dios la ha constituido para que pueda vivir plena y totalmente y en plenitud, no solo en este mundo, también en la casa del Padre, que comience en este mundo. Si Dios, a través del Espíritu, a través de Jesucristo, nos acompaña, significa también la propuesta más grande y más hermosa de saber que nosotros necesitamos construir esta comunidad. ¿Recuerdan lo que decía el apóstol Pablo? Aparte de hacer la mención concreta de la fracción del pan, es decir, que Jesús permanece en este mundo. La Eucaristía es el signo más claro y más evidente de que Jesús camina junto a nosotros, que Jesús queda en medio de nosotros como verdadero pan y verdadera bebida, la manifestación más grande del amor de Dios en medio de nosotros, es decir, aquel Dios que ha provisto
la vida de las personas durante todas las generaciones, hoy también lo provee y lo seguirá proveyendo en medio de nuestro mundo. No solo es el afán humano. Real y verdaderamente, Jesús en la fracción del pan está presente. Se hace visible, palpable, elocuente, verdadero, histórico, y así podríamos usar tantas cosas, y constituye una comunidad, así lo dice Pablo. Si nos ha llamado a que podamos entrar en comunión con Él, constituye su pueblo, constituye su cuerpo, constituye la iglesia. La hace comunión, ¿para qué? Para que sea signo visible de un Dios que se manifiesta en este mundo y se hace presente. Hermanos míos, no es imprescindible que toda la humanidad entre a la iglesia, aunque católico significará universal. Que es fundamental que aquellos que han sido llamados, como el pueblo de Israel, seamos real y verdaderamente signo del amor de Dios presente en este mundo. Si hemos sido convocados, somos asamblea de Dios, es para ser signo y anunciadores de esta salvación, visible, así como el cuerpo y la sangre de Cristo es visible, que la iglesia en comunión también pueda ser absolutamente este signo visible que anuncia al mundo entero la salvación en Dios, que los pecados pueden ser perdonados, que los cautivos pueden ser liberados, que puede haber entendimiento entre los seres humanos, que las guerras puedan acabar, que las divisiones y las fronteras puedan caer, que podamos ser capaces de enfrentar también las adversidades en este mundo, que la cruz ha sido vencida en Jesucristo nuestro Señor, porque Él ha muerto en cruz y por amor nos libera. Que seamos signos de la capacidad de crecer en proveer también el pan, de ser solidarios. Esto es propio, no solo de aquellos que puedan tener una autoridad y tengan la labor de hacer estos menesteres. Es propio también de nosotros como asamblea convocada, como iglesia y signo del amor de Dios presente en este mundo. Si comulgamos del pan verdadero, es que creemos también que podemos asemejarnos a Cristo y, participando de su misión, actuar de esta misma forma en este mundo. Queridos hermanos y hermanas, el Padre y el Hijo en el Espíritu son uno solo. El Padre en el Espíritu y el Hijo, y por tanto nosotros, la Iglesia, siendo signo, también en nuestras fragilidades y en nuestras debilidades, podemos anunciar que Cristo vive, que el Señor nos acompaña y que nosotros, también en comunión con Él, queremos hacer esto mismo, celebrar y agradecer a Dios, hacer la fracción del pan, alimentarnos del altar de Jesucristo, caminar junto a Él en nuestras calles. Porque eso también es verdad, lo que vamos a hacer nosotros como signo, no lo podemos hacer absolutamente por todas las calles de Cochabamba. Este pequeño recorrido es un signo de decir: Jesús camina. Jesús está entre nosotros. Jesús, paso a paso, provee nuestras mesas. Paso a paso,
se hace presente, paso a paso, está bendiciendo las familias en todas sus necesidades y angustias, en todas sus esperanzas y éxitos. Es Él el presente. Es Él el Hijo. Él es el verdadero pan bajado del cielo. Y nosotros con Él queremos también entonces ser anunciadores de esta verdad. Les invito pues entonces a que esta Eucaristía no la celebremos como un número solamente, o como un rito que hay que hacerlo y hay que cumplirlo, porque estamos acostumbrados a hacer los jueves de Corpus Christi, sino más bien de verdad con este sentido profundo que la Palabra de Dios hoy nos dice, y sobre todo en comunión con el Señor. Si la asamblea, si el pueblo de Dios no tiene la comunión con el Señor, no tiene el Espíritu del Señor, no es anunciador de nada. Que seas pues el Señor Jesucristo, al cual nosotros acompañamos, nos permita llenarnos desde su Espíritu y como pueblo de Dios ser anunciadores de vida y vida en plenitud.